Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y en el video del día de hoy les voy a mostrar mis atributos, porque me lo han pedido bastante en los comentarios de los videos que muestre cómo tengo distribuidos los atributos de mi personaje. Pero también aprovecho para mostrarles cómo mejorar a tu personaje según cuál sea tu estilo de pelea, porque sabrán que todos tenemos diferentes formas de pelear en Dragon Ball Xenoverse. Tenemos diferentes estilos de lucha y en base a eso necesitas conocer cómo mejorar a tu personaje. Así que vamos a comenzar con este pequeño tutorial de cómo mejorar a tu personaje, y también de paso les muestro cómo tengo yo mejorado al mío. Tengo nivel 98 y mis atributos están distribuidos de la siguiente forma. Así están distribuidos para aquellos que lo quieren ver, y explico también para aquellos que comienzan en Dragon Ball Xenoverse y que no conocen ciertos detalles o que no conocen para qué sirve cada una de estas opciones de los atributos. Salud máxima, ki máximo y resistencia máxima lo único que hacen es hacer más grande la barra tanto de salud como de ki y resistencia. Nada más para eso sirven. Entre más puntos de atributos pongas aquí, pues más grande van a ser tus barras, tanto salud, ki y resistencia. El ataque básico se refiere a los ataques sencillos que haces si tienes un control de Xbox 360. Los ataques que haces con X, Y y B, esos son ataques básicos. Si tienes control de PlayStation, cuadrado, triángulo o círculo. Los golpes que das con eso se consideran ataques básicos. Y también cuando agarras a un personaje y lo arrojas, también es considerado un ataque básico. Entonces, mientras más le subas a este, más poderosos van a ser los golpes que das. Pero eso no tiene nada que ver con las técnicas o con los ataques definitivos que dan golpes. Para eso están los supergolpes y las ráfagas ki, que son parte de lo mismo, pero no son iguales. ¿Los supergolpes a qué se refiere? Nos vamos a las habilidades y nos metemos aquí. Y hay diferentes tipos de habilidades, pero me voy a enfocar el día de hoy nada más a estos dos. Si se fijan del lado derecho, dice tipo de habilidad, y estos que tienen como un icono de un Kamehameha son ráfagas ki. Estos que tienen un icono blanco se llaman habilidades de golpe. Esa es la diferencia. Cuando tú aumentas pues tus atributos en supergolpes, aumentas también el poder de las habilidades de golpe, que son todas estas de aquí. Cuando aumentas tus ráfagas ki, las super ráfagas ki, aumentas el poder de daño de todas estas que están aquí, que son habilidades de ráfaga ki. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y como pueden ver, yo en supergolpes lo tengo en cero. No le di ni un solo punto a supergolpes, porque yo no tengo ninguna habilidad de supergolpes activa, pues equipada conmigo. Yo no me las pongo porque no las utilizo. ¿Por qué no las utilizo? Porque ¿para qué quiero supergolpes si tengo tanto de ataque básico? Personalmente a mí me gusta más hacer combos yo manualmente, presionando la combinación de botones, que utilizar una simple habilidad definitiva de supergolpes. Aunque los supergolpes bajan mucha sangre, pero utilizan ki, consumen ki, a diferencia del ataque básico, que si haces combos bajas también mucha sangre si lo tienes a buen nivel, y al mismo tiempo vas aumentando tu ki, cosa que te sirve para en el intermedio de un combo lanzar ráfagas ki poderosas como esta, que ya la tengo al 100%, que es lo que yo siempre hago en los videos. Para aquellos que me conocen mi forma de pelear, yo así peleo. Hago un combo y en el intermedio del combo lanzo una ráfaga ki de repente, o simple y sencillamente trabo con puro ataque básico y así venzo a quien sea prácticamente. Bueno, cuando se dejan, cuando tienen mucha resistencia y se agarran haciendo ataques rompedores, pues es más difícil de aplicar eso, ¿no? También hay otro detalle. El límite de los atributos es 100. Es decir, ya una vez que llegaste a 100, como por ejemplo aquí las super ráfagas ki, ya no puedes aumentar más de eso. Los atributos ya no te deja asignarle más de 100. Pero hay una forma de hacerte más poderoso todavía, y ahí es donde entra el trabajo de la ropa. Muchos se ponen la ropita. Se ponen la ropita porque pues se ve chido el mono, ¿no? Y está bueno eso. Está bueno que quieras que tu mono se vea guapo, está bueno, pero yo te recomiendo que antes de eso, antes de la apariencia del personaje, antepongas cuánto te da cada tipo de ropa, porque si se fijan del lado derecho, te aumenta o te quita ciertos atributos. Y yo lo tengo revuelto, tengo dos piezas de traje cósmico y dos piezas del ki, del G de Son Goku, de GT, porque me suben cosas diferentes y me quitan cosas diferentes. Por ejemplo, el traje cósmico me sube en 5 puntos el ataque básico y me rebaja en 5 puntos las super ráfagas ki. ¿Qué hace el G de Son Goku? Hace todo lo contrario que el traje cósmico. Me quita 5 puntos de ataque básico y me sube 5 puntos de super ráfagas ki. ¿Qué significa con esto? Que al tener dos piezas y dos piezas, a fin de cuentas mis ráfagas ki y mis ataques básicos se quedan como estaban. Ni suben ni disminuyen. Entonces, ¿para qué me pongo esta ropa?
Porque a mí lo que me interesa de la ropa es que me aumente la salud, de la que tengo muy poquita. Si se fijan, salud solamente tengo 66 puntos y ki solamente tengo 10 puntos. Para eso es para lo que yo utilizo la ropa. El traje cósmico, si se fijan, en salud ni me sube nada, ni me quita nada tampoco. Pero el traje de Goku sí me sube 5 puntos. Así que al tener dos piezas del traje de Goku, pues tengo 10 puntos más, además de los 66 que ya tengo. Es decir, tengo un total de 76 técnicamente. Aparte, tengo el alma Z del Supremo Kaiosama, que me sube otros 5 puntos de salud, que me da un total de 81 puntos de salud técnicos, que son muy buenos para pelear en el online o para hacer misiones secundarias, porque así aguantas muy bien los trancazos. Además, el Gi de Goku no me da nada de ki y tampoco me quita nada de ki, pero el traje cósmico sí me da 5. Y al tener dos piezas del traje cósmico, pues tengo otros 10 puntos de ki, lo que me da un total de 20, y por eso ven que mi barra de ki y mi barra de resistencia están iguales, porque técnicamente están iguales gracias a la ropa. Así que no nada más se trata de distribuir tus atributos, sino también de la ropa y el alma Z que tengas equipada. Así que antes de subir tus atributos y antes de ponerte o de ir a la tienda y comprar un traje, pregúntate esto: ¿cuál es tu estilo de pelea o cómo te gusta pelear? ¿Te gusta? No te rasques la cabeza, mono. ¿Te gusta lanzar ráfagas ki? ¿Te gusta pelear cuerpo a cuerpo? ¿Sabes hacer combos? Todas esas preguntas te las tienes que responder. Si tu respuesta es que te gusta lanzar ráfagas ki, entonces eres un spammer y lo que necesitas es comprarte ropa que te suba mucho la super ráfagas ki, y cuando aumentes tus atributos, pues aumentar el apartado que dice super ráfagas ki y aumentarte el que dice ki también, para que puedas lanzar muchas ráfagas ki sin que se te acabe tan pronto esa, pues sin que se te vacíe la barra de ki. Eso es el asunto. Si te gustan pelear cuerpo a cuerpo, pues súbete el ataque básico o súbete también los supergolpes. Todo depende de cuál sea tu estilo de lucha y así vas a tener un personaje bastante, bastante poderoso. Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente también de todo lo nuevo que va a haber en el canal. En las redes sociales publico qué video va a salir antes de que salga en YouTube, es decir, de unas 2 horas antes de que aparezca en YouTube. Los de las redes sociales ya saben cuál es el video que sigue. También me dejan sus comentarios, me dejan sus peticiones y les voy a pedir un favor muy grande, en serio. Me han pedido muchos que si les puedo enviar saludos en algún video, y les voy a pedir de favor, porque se me pierden entre tantos comentarios que hay aquí en YouTube, se me pierde quiénes son aquellos que me han pedido saludos. Así que les voy a pedir de favor que si quieren que les envíe un saludo en algún video, me dejen la solicitud del saludo en Facebook, en la página de Facebook. Me dejan un comentario con su nombre, aquellos que quieran que les envíen un saludo en algún video de YouTube, y cuando se junten una cantidad de nombres, pues voy a sacar un video y en ese video voy a mencionar y voy a mandar los saludos de aquellos que lo han solicitado. Así que hasta aquí voy a dejar el video, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué me ve, maestro? No me vea, no sea metiche, orejón.